Sentimos que en las redes sociales empezaron a preguntar mucho sobre los tatuajes, los piercings, esas areticas, los adolescentes y los cuidadores. Entonces, ¿cómo el adolescente aborda a ese papá, a esa mamá? ¿Cómo el papá debe abordar una situación de esas? Muchos lo que hacen es esconderse e irse solo a esos lugares a hacerse ese tatuaje o esta aretica. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos, tanto a ustedes como padres y, por supuesto, a los jóvenes? Por eso quisimos invitar al psicólogo clínico especialista en salud mental, Sebastián Londoño. Sebastián, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, vas? Hola, Manuela. Muy bien, ¿y tú? Bien, contento. Contento de estar acá con ¿Cómo ustedes. ¿Cómo te parece el lugar? Súper chévere. Cierto. Y el equipo, una bacanería. Genial. ¿Cierto? Sí. Bueno, muy bien. Sebastián, mira, lo que pasa es que a través de las redes sociales preguntamos, como usted le pidió permiso cuando hizo su primer tatuaje a su padre, ¿tiene en este momento algún adolescente que quiere hacerse un tatuaje? ¿Cómo lo acompaña, la aborda, lo limita, le dice que no, le dice que sí? ¿Cómo ellos, empecemos desde el lado de los padres, si les llega esta situación, qué pueden hacer? Yo creo, Manuela, que lo primero es indagar el por qué, la razón por la cual o la motivación que tiene el adolescente que quiere tatuarse, perforarse, hacerse cualquier cambio, desde la pintada del pelo. Y indagar qué está viviendo este chico, este adolescente, que lo quiere llevar a cabo, ¿cierto? Cuando los padres empiezan a imponer un no rotundo de entrada, esto en la mente del adolescente lo único que hace es, tengo que hacerlo. ¡Bum! O sea, entonces vamos y nos hacemos el tatuaje escondidas, luego la espalda y por allá. La mamá se da cuenta cuando uno le quita la camisa y eso de dónde salió, ¿cierto? Y lo tenía ya hace 6 meses. Sí. Entonces, es importante a los papás no poner una restricción de una. Pregunte, intereses, venga, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuál es el círculo social que estás frecuentando? ¿De dónde viene esa idea? Porque no viene de la nada, ¿cierto? Además, porque muchas veces pueden hacerlo, a ver, también es como una época de la vida, entonces uno empieza a ver a los adolescentes o empieza a ver a sus amigos, es que me quiero hacer un tatuaje, entonces ya mi amiga se lo hizo, mi amigo ya se lo hizo, entonces yo también me lo quiero hacer. Pero a veces no buscamos ni el lugar, digo, del cuerpo, ni ese dibujo o esa caligrafía o eso que sea bonita, y a veces no entendemos en ese momento de emoción que es para toda la vida. Entonces es también hacerle caer en la cuenta a ese adolescente que esto te va a acompañar siempre. Súper importante. Por eso es tan importante que el padre o los padres acompañen y guíen ese proceso, ¿cierto? Donde le digan, listo, ¿se quiere hacer un tatuaje? ¿Qué se quiere hacer? Porque es diferente hacerme una calavera acá. Sí, claro. Hacerme una frase acá o en un lugar donde no se vea. Los adolescentes no miden las consecuencias, no miden los riesgos, porque ellos operan con un cerebro que es de recompensa. Sebastián, ¿cierto? Yo te voy a contar mi experiencia y también a todos los televidentes. Cuando yo me hice mi primer tatuaje, pues ustedes ya saben que yo ya soy una mujer tatuada, fue este y fue la firma de mi papá. Y lo hice precisamente donde está el reloj, entonces me lo tapo, me lo tapaba allí. Me lo hice, ya vivía sola y todo, me lo hice a escondidas y nunca le conté a mi mamá. Porque mi mamá me decía, te vas a marcar como las vacas. Así me decía ella, y le decía, pero mamá, no, es súper bonito, ta, 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 listo. Me dijeron lo mismo. ¿Sí? Vas a quedar como un reo. ¿Sí? Y cuando me lo hice, ella se dio cuenta y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, mami, eso es con lapicero de esos que duran mucho. A ver, lávese. Y yo, lavándome, y eso no salía. Yo, mami, es un tatuaje. No, pero ¿cómo es posible? Vos, una niña, ta, 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 ta. Y yo siento que somos generaciones diferentes donde vemos ya los tatuajes de una manera diferente, porque claro, ellos los veían como algo de los prisioneros o que no era bien. Claro, también ha evolucionado el tema de los tatuadores, de las agujas, de las tintas, ya no es como antes para eso. Entonces, si ya vemos a adolescente, si ya estamos desde el lado del adolescente, ¿cómo abordar a un cuidador o a un papá para pedirle esto y no hacer esa gran equivocación que es hacerlo escondidas? Yo creo que la clave es tener una buena comunicación con ellos, ¿cierto? Es expresarles el por qué, papá, mamá, ve, me quiero hacer esto, he estado averiguando en estos lugares que cumpla con la sanidad, ¿cierto? Y más en estas épocas, pero no es hacerlo al escondido, porque eso lo único que va a traer es discusiones. Es decirle, ve, yo quiero este tatuaje porque me encanta, no sé, montar bicicleta, entonces me voy a tatuar una bicicleta. Pero que haya un diálogo y que el papá
pueda lograr entender eso que está viviendo el adolescente. Los adolescentes, ahorita lo decías, están atravesando por un montón de procesos, de cambios físicos, emocionales, sociales, y entonces una forma de responder a esos cambios es a través de una marca. Y por medio de esa marca pertenecemos a mi grupo, al grupo de los amiguitos que están tatuando. Y yo quiero hacer parte de él. Y a nosotros nos encanta hacer parte de cosas. Claro. Nos hacen una llamada en este momento, no quisieron pasar, pero nos hacen la pregunta de cuando la persona ya no es tan adolescente, no estamos hablando de una persona de 15 años ni de 16, sino que ya está un poco más grandecita, y dice, es que es mi cuerpo y es mi decisión. Uno ahí como papá, como cuidador, ¿qué hace? ¿Para dónde coge con esa respuesta que de alguna forma está exigiendo ya algo con eso? Y es su cuerpo y es su decisión, pero que esa decisión sea una decisión consciente, ¿cierto? No por una presión de su mejor amigo, amiga, sino que él o ella tenga la capacidad de decir, listo, mido las consecuencias, investigué, quiero hacerme esto con esta persona, pero al final de cuentas es, y es lo que los papás no entienden, es su cuerpo, y ella tiene o él tiene la decisión de hacer sobre él lo que quiera, a través de esto. Sí. Hay algo muy curioso que quiero compartirles acá, y es, estudios han demostrado que personas que han sido abusadas física, verbal, emocional, sexualmente a temprana edad, luego terminan tatuándose excesivamente. ¿Por qué? Porque es una forma de tener el control sobre su cuerpo que no tuvieron en esa época donde fueron abusados. ¿Sí? Física, emocionalmente. Entonces se infligen ellos ese mismo dolor, y es como decir, pucha, yo, es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiera, no el otro. Ok, perfecto. Muy bien. También hay que, de alguna forma, hacer ese llamado de buscar lugares que sean los recomendables, los óptimos, que sean personas, que, o sea, no irnos como por la emocionalidad, porque mi vecino se lo hizo, entonces yo también arranco para allá, y de pronto mi vecino fue muy emocional en ese momento y no investigó lo suficiente. Entonces también es esa invitación. Claro, y investigar alergias, ¿cierto? Muchas veces las tintas generan reacciones. Yo no soy experto en ese tema, pero las tintas generan reacciones y luego vemos tatuajes hinchados, horribles. Entonces es investigar el lugar, con quién, ¿cierto? Ver la trayectoria de ese tatuador, que ahora a través de redes sociales uno puede mirar, ve, quiero letras, entonces uno busca quién tatúa, quiero esto. Pero es investigar antes de. Sebastián, y cuando ya deciden como familia hacérselo, porque puede pasar también la situación de que llegue la persona y diga, yo me quiero tatuar, y ese mamá o papá diga, ah, venga, yo lo acompaño, yo también me hago ese tatuaje. ¿Ahí eso es ser muy permisivo, o eso es entrar en la onda del otro, o eso es qué, o cómo uno puede interpretar esa decisión? Yo creo que el término de permisivo dependerá de la edad de... Okay. De los chicos, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, le digo a mis padres, yo ya un adulto, me voy a tatuar, ellos dicen, ah, venga, vamos a tatuarnos algo que represente, no sé, la unión de la familia, el perrito que se nos murió, ahí no hay permisividad, ¿cierto? Okay. Pero cuando hablamos de chicos que ni siquiera son, tienen 12, 13 años, que uno ya los ve tatuados, sí creo que es algo muy permisivo, ¿cierto? Sí. Entonces, uno a los 12 no mide consecuencias. Lo que les decía ahora, los adolescentes no miden riesgos, no miden consecuencias, operan con el cerebro desde la recompensa, lo que les genere placer, ¿cierto? Y no toleran frustración. Entonces, dependiendo de la edad, podemos decir si es algo permisivo o si no. Además, porque pues sabemos que aquí en Colombia el tema es que ningún tatuador debería tatuar a un menor de edad. Un menor de edad, o sea, menos de 14 años, ¿cierto? Y si es de mayor de 14 años, tiene que ir con el permiso, con el familiar, para que eso sea algo que realmente tiene el permiso para, ¿cierto? Para hacérselo. ¿Qué otros consejos podemos entregar frente a la situación de encontrarnos eso cuando no tenemos buena comunicación? Porque pasa esa situación que uno no sabe cómo llegar a ese papá o a esa mamá, porque sabe de antemano
que va a decir ese no rotundo, entonces ya sé que para qué me desgasto, podría decir ese adolescente, si no, mejor voy y me lo hago escondidas. Entonces, ¿qué otra forma? ¿Qué puedo llegar a conciliar? ¿Cómo también darles ese consejo a los padres para que abran la oportunidad que sus hijos lleguen con esas situaciones que pueden ser normales o pueden que ni siquiera les pase, pero simplemente que tengan el espacio para compartir este tipo de dudas? Lo que les decía ahorita es indagar, porque decirle a un adolescente no haga eso es decirle vaya, hágalo, sí, ¿cierto? Entonces, si él antes tenía la curiosidad, ahora con ese no sabe que tiene que ir a probar eso. Los papás, ¿qué deben hacer? No poner unas barreras inmediatamente, sino indagar y preocuparse. Venga, pero ¿por qué? Más allá de que haya una comunicación o no, porque sé que con mis papás no se puede hablar, no es hacérmelo el escondido, sino listo, no hay comunicación, pero voy a hacerme esto por esto y yo motivo, ¿cierto? Ok, perfecto, muy bien. Sebastián, pues quisimos, una cámara de Mi Parque Tu Casa se desplazó a un lugar donde hacen las perforaciones. Ella hace ese llamado también a hacérselo en lugares que sean, que cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Entonces buscamos, ella se llama Aleja Lalo y nos deja este mensaje tanto para los padres como para los adolescentes. Importante que los padres acompañen a sus hijos en esta decisión. Es importante también que los padres se informen antes de tomar también esta decisión con sus hijos y no vayan a cualquier espacio. Hay que buscar un sitio con un profesional en body piercing, que use materiales profesionales para body piercing, que esté capacitado también. Pues no hay una técnica en piercing, pero yo, por ejemplo, soy estudiante de enfermería, de auxiliar en enfermería, perforo hace unos 6 años y he visto seminarios con perforadores profesionales de otros países, estar aprendiendo, ¿cierto? Que los padres se informen, que busquen un profesional que además de que perfore a sus hijos, también los eduque. Que los eduque en un antes, en el durante y en el después. Un acompañamiento para que al final el mito de que la perforación siempre se infecta o que duele o que va a dejar queloides, lo tenemos que acabar. Eso no es el piercing, eso es un piercing mal realizado. Rotundamente, la práctica que tenemos que eliminar de nuestra vida, de nuestras costumbres, es la práctica de la perforación con pistola. Las personas creen que duele menos, que van a cicatrizar más rápido, pero en realidad no. Después de que la pistola te perfora, no te perfora en realidad, la pistola te rompe el tejido. Es un golpe en seco con un arete que no tiene filo, rompiendo tus tejidos. Así las nuevas tecnologías de la pistola digan que sí tiene filo, no es así. Tenemos que buscar un perforador que use titanio, que use oro, también no cualquier tipo de oro, porque no todo el oro, el que compramos en la joyería, el que compramos en el San Alejo, va a servir para que cicatrice bien la perforación. Entonces es dejarnos guiar de un perforador profesional, que utilice titanio, agujas, que esterilice todos sus materiales también, que te ponga un consentimiento informado y te explique qué es lo que te va a hacer, cómo te lo vas a cuidar y que tenga un acompañamiento también después de tu perforación y esté pendiente de ti, que le se preocupe más por tu salud en realidad que por vender simplemente piercing y piercing. Vea, pelados. Una perforación no es simplemente ponerse un aretico ahí que te hagan un hueco y ya. Tiene muchas consecuencias después de si la práctica que hicieron con tu perforación no fue profesional. Se te puede infectar, se puede generar granulomas que no queremos y no sabemos tratar, porque si no fuimos donde un perforador profesional no va a saber cómo tratar un granuloma. Después de un granuloma nos puede incluso generar un queloide. Un queloide es esa bola enorme que comienza a salir y a salir y no te la puedes cortar hasta que termine de crecer, e incluso si la cortas también podría crecer más adelante. Entonces es como pensar que por un arrebato de simplemente voy a ir allí para no pedirle permiso a mi papá
o porque es un poquito más barato o por cualquier razón, no llevarnos consecuencias que son para toda la vida. Una cicatriz para toda la vida, una pericondritis, que es cuando la oreja se te pone como la de los boxeadores. Eso sucede por malas prácticas de body piercing, un queloide. Entonces es mejor como esperar, hablar con el papá. Mira, papá, busquemos un profesional que nos explique, que nos diga cómo es y hagámoslo, y pues vienen los dos juntos. Muy bien, ahí veíamos las recomendaciones de esta perforadora y el mensaje siempre será: busque un lugar que le preste toda la seguridad que usted necesita para hacerse una perforación, un tatuaje. Si usted es ese padre que nos está viendo en este momento, entonces también investigue con su adolescente, también acompáñelo en ese proceso como lo está haciendo Sebastián, que es la invitación que nos hace él en esta entrevista. Sebastián, aquí estamos hablando fuera de cámaras el tema de uno por qué se tatúa, uno por qué llega a tomar esa decisión. Hay muchísimas razones, ¿cierto? Uno, por inmortalizar un momento, resaltar algún rasgo de la personalidad de uno, ¿cierto? Deseos conscientes o inconscientes. También, muchas veces, y es algo que se empieza a ver muy seguido, cuando perdemos una mascota, se tatúa uno el nombre de su mascota, la cara del perrito, la huellita. Entonces, esto también puede ser algo terapéutico, ¿cierto? Simboliza la aceptación de ese momento de emociones, dolor, tristeza, y le permite lo que hoy conocemos como resiliencia. Eso. Que de hecho es un tatuaje que uno ve muy seguido. Sí. Resiliencia aquí, aquí. ¿Tienes tatuajes? Bastantes. Sí. Que ya no, bueno, como psicólogo y como una persona que ya está tatuada, sí, ¿cierto? ¿Qué consejo le darías vos a esa persona, siendo adolescente, no siendo adolescente, sino que está pensando en tatuarse? ¿Qué consejo le darías? Primero, que sepa que es una decisión de por vida. El tatuaje se puede borrar, ¿cierto? Pero uno no se tatúa pensando en que me lo va a borrar en un año o en dos, ¿cierto? Entonces, que sea consciente del por qué quiere tatuarse, qué se va a tatuar, y que lo haga acompañado de su familia, ¿cierto? Eso es lo mejor que le puedo decir. Creo que venimos entrando en un cambio social donde hay más apertura a esto. Entonces, escuchar a la mamá o a la tía, no, mi hijo, es que no va a encontrar trabajo. Sí va a encontrar trabajo, de hecho, tengo trabajo, tenés trabajo. Sí. Entonces, que eso no sea una limitación, pero que sea algo meditado, consciente. No solamente porque mi amigo o mi mejor amigo entonces está tatuado, entonces voy a tatuar. No. Si se va a tatuar, que sea una decisión consciente frente a eso y la razón por la cual va a hacerlo. Y en esas recomendaciones yo me sumo a: busque un lugar, no se vaya con el primero, sino que ahí ahora están los perfiles de las redes sociales que muestran el trabajo de las personas. Entonces hay muchos estilos de tatuaje, muchos estilos de lugares para ponerse los piercing. ¿Cuál es el adecuado? ¿Cuál es el tatuador con el que usted sienta ese feeling? Porque realmente esa persona está interviniendo en tu cuerpo, hablando de las perforaciones o del tatuaje. Entonces, que tú te sientas cómodo, confiado, que entiendas que lo que dice el psicólogo, esto es de por vida. O sea, entender que yo actualmente tengo tatuajes que quisiera borrarme, pero no lo hago porque hizo parte del proceso de mi vida en este momento, y los tengo, los acepto y ya. Pero ahora soy más responsable en el momento de buscar dónde hacerlo. Entonces, siempre, siempre esa será la recomendación. Sebastián, si las personas quieren seguirte, si las personas quieren escuchar más recomendaciones o sienten que necesitan un acompañamiento porque no tienen buena comunicación, no siempre en todas las familias tienen esa buena comunicación, ¿cómo aconsejarlos a ellos para tener algunos tipsitos de sacarle el mejor provecho a esa situación que puedan tener padres y adolescentes para tener ese tipo de conversaciones? Porque muchas veces no siempre lo evitan, pero si el padre da como ese espaciecito, ahí puede estar la oportunidad. Si el padre propicia el espacio, con seguridad el adolescente va a ser receptivo. Entonces, sí, me pueden buscar en redes sociales como @psicomente, con PS al inicio, psicomente-co. Ahí pueden encontrar contenido acerca de esto y muchos más temas. Pueden contactarme, ¿cierto? ¿Cuál es la línea? La línea es 314-625-3197.